No queremos que se siga destruyendo el medio ambiente, que se siga utilizando esa área como banco de material y que se lo lleven para construir carreteras en Estados Unidos, respondió el presidente López Obrador tras su reunión con personal de Vulcan Materials para discutir los trabajos de Calica en Quintana Roo. A su vez señaló que ya sobrevoló la zona para supervisar la empresa e indicó que la empresa se le ofreció un proyecto alternativo turístico ambiental que está analizando. En caso de que no se llegue a ningún acuerdo, el presidente adelantó que pudiera tratarse el tema en los tribunales nacionales y extranjeros hasta llegar a acuerdos mutuos debido al daño irreversible que causa en la zona. Escuchemos al mandatario de México. Hay la costumbre y es normal y legal que las empresas apoyen a los candidatos y a los partidos con dinero. Por eso salió una carta dirigida al presidente Biden acusándonos de que estamos impidiendo que trabaje esta empresa cuando lo que estamos evitando pues es la destrucción de nuestro territorio. Y eso lo harían en Estados Unidos y en Francia y en España y en cualquier parte. ¿Y cómo vamos a estar hablando del medio ambiente y que nos preocupa el cambio climático y al mismo tiempo estamos llevando a cabo estas acciones? Entonces, hablamos con ellos de nuevo porque sí se paró el trabajo, hablamos con ellos para volverles a plantear con el propósito de que no haya una actitud negativa. Miren, son explosivos. Entonces se mantiene. Entonces, ahí están sacando. Con la idea de, a ver, vamos a retomar el proyecto. Vamos a pararnos, vamos a retomar el proyecto para darle un uso turístico, ecológico al terreno. Se les ofreció facilitarles el puerto de Calica, que es un puerto que tiene calado suficiente para cruceros. O sea, sí hay un proyecto alternativo. ¿Y lo aceptaron? Se está analizando. Nosotros vamos a hacerles una propuesta de uso de suelo sin esta destrucción. Lo que está muy claro es que no permitimos. ¿Dónde están los pseudoambientalistas que supuestamente se molestan y están en contra del Tren Maya? Vea usted lo que dijo el presidente. Sobrevoló la área. Supuestamente ya no estaban trabajando, ya no iban a seguir sacando material, pero sin embargo lo siguen haciendo. Mire usted, Calica es filial de Vulcan Materials Company de origen estadounidense, la cual realiza la extracción de material pétreo desde hace más de 3 décadas. Desde hace más de 30 años. ¿Quiénes estuvieron en el gobierno durante
esos 30 años. Imagino que estuvo Peña, Calderón, Fox, Zedillo. ¿Dónde están, señores pseudoambientalistas? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban de gira? ¿Dónde estaban de vacaciones? ¿Dónde estaban metidos? ¿Dónde, señor? ¿Dónde estaban? Yo quiero saber dónde chingados estaban. Digo, discúlpenme la expresión, pero hoy vienen a molestarse porque se está construyendo un tren para agilizar el movimiento y conocer esas áreas y que traiga más beneficios, beneficios económicos, beneficios de porvenir y que la gente tenga trabajo en esas áreas y no tengan que salir del país para salir adelante. Creo que ahí está el meollo del asunto. Ahí están. ¿Dónde está Eugenio Derbez? Suscríbete y dale like.